La accionista minoritaria que reclamaba información con vehemencia en las asambleas del Grupo Nutresa es en realidad una enviada del grupo que pretende comprar la empresa antioqueña en una OPA agresiva, pues gerencia una empresa de los Gilinski y es directiva en el portal en que publican información al servicio de sus negocios. El periodista Daniel Coronel denunció en su columna de hoy Operación Manuela cómo este empresario no solo ha utilizado su medio de comunicación, el portal Revista Semana, para publicar información tergiversada y presionar la venta de las acciones, sino también cómo ha usado a una subalterna suya para infiltrar las juntas de las compañías que pretende comprar. Se trata de Manuela Chavarro, quien tiene 4 acciones en Grupo Argos y otras pocas en Nutresa y quien envió al abogado Juan Sebastián Gaviria a las asambleas de Argos, Sura y Nutresa. Según reveló inicialmente el periódico El Colombiano, Gaviria protestó en las reuniones, según ella, porque en estas no se daba información suficiente a los accionistas minoritarios. Coronel investigó los nexos de ella y determinó que Manuela Chavarro, junto con su colega Juan Sebastián Gaviria, hacen parte de la firma Nieto Abogados, fundada por Luis Eduardo Nieto, quien integró la junta del banco GNB Sudameris, de propiedad de los Gilinski, en 2020 y 2021, y quien ha sido apoderado de Gilinski desde los años 90. La pequeña accionista Manuela Chavarro es también la persona que constituyó el 19 de octubre de 2020 la empresa JGDB Holding SAS, una compañía con apenas 1 millón de pesos de capital que los Gilinski están usando como vehículo societario para tratar de tomar Sura. Manuela Chavarro fue la encargada de hacer las gestiones en Colombia para registrar la empresa JGDB Holding, matriculada en Panamá con Gabriel, Jaime y Josh Gilinski como socios, y ella como representante legal. Adicionalmente, Chavarro hace parte de la Junta Directiva de Publicaciones Semana como suplente de su jefe Luis Eduardo Nieto. Familia Finalmente, el coronel deja ante la juicio la rapidez de la aprobación de las OPA por parte de la Superintendencia Financiera, en el entendido de la cercanía de los empresarios Gilinski con el gobierno Duque y el trato privilegiado que estos le han dado al mandatario en su medio de comunicación. Se cuestiona que el regulador haya dado luz verde a la OPA de Nutresa en tan solo 10 días, mientras operaciones similares de Familia, Almacenes de Éxito y Cemex tardaron entre 31 y 47 días.